Los próximos días, 27, 28 y 29 de octubre, se celebra el 137 aniversario de la redacción y aprobación de la Constitución andaluza. Hemos de recordar estas fechas como los días en que Andalucía dio a la luz un texto constitucional propio, fundamentado en la soberanía y en las necesidades del pueblo trabajador andaluz. En 1883, los federales andaluces, que conformaban el sector más revolucionario del Partido Republicano Federal, redactaban en Antequera un proyecto constitucional después de que la reacción de la Primera República Española ahogara la sublevación cantonal andaluza y terminara restaurando a los Borbones. Los mismos federales que publicaron la Declaración de Independencia de Andalucía el 21 de julio de 1873. El carácter soberanista de nuestra Constitución es evidente cuando leemos su artículo primero, que dice expresamente y que proclama que Andalucía es soberana y que no recibe su poder de ninguna autoridad exterior a ella. La Constitución de Antequera es un eslabón más en la lucha por la libertad del pueblo trabajador andaluz. La lucha contra el centralismo y por la libertad de Andalucía recorrió prácticamente todo el siglo XIX. Desde la declaración de independentista de José Moreno Guerra y los comuneros andaluces en 1822, la Junta de Andújar de 1835, la Revolución de Pérez de Álamos de 1861, hasta la sublevación cantonal de 1873. Para Nación Andaluza, los andaluces y la andaluza ya tenemos nuestra propia Constitución, que no es otra que la Constitución andaluza de 1883, aprobada en Antequera. Supone la referencia imprescindible para construir un proyecto de una Andalucía libre en este siglo XXI, ante el derrumbe que sufre España y el aumento del grado de explotación que sufrimos los trabajadores por parte del gran capital. El testigo lo recogería el andalucismo revolucionario, dirigido por Blas Infante, que resumió las metas del andalucismo político así: nosotros aspirábamos y aspiramos y seguiremos aspirando a la elaboración de un Estado libre en Andalucía, pues nosotros no tenemos, por ahora, otras denominaciones que las de República Andaluza o Estado Libre o Autónomo Andaluz, para llegar a expresar aquella Andalucía soberana, constituida en democracia republicana. El Estado español ha hecho todo lo posible por ocultar la importancia y el peso de la Constitución de 1883. Él y sus lacayos de la Junta de Andalucía son enemigos acérrimos de todo aquello que delate la lucha secular por la libertad del pueblo trabajador andaluz. Frente a la Constitución española de 1978, donde se da cobertura legal a la continuidad del franquismo en las instituciones y en los centros de poder del régimen del 78, sometiendo a la población a la dictadura del capital y de sus organizaciones internacionales como la OTAN o la Unión Europea, la militancia de Nación Andaluza reivindica la Constitución andaluza de 1883, firmada en Antequera por los federales andaluces. Para nosotras, la Constitución andaluza es el punto de partida sobre el que pretendemos construir el socialismo infantista, cuyo objetivo es la construcción de una República Andaluza de trabajadoras mediante el cumplimiento de su artículo primero. Andalucía es soberana y autónoma. Se organiza en una democracia republicana representativa y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior al de las autonomías cantonales que la instituyen por este acto. ¡Viva la Constitución andaluza de 1883! ¡Viva Andalucía libre!